Buenos días, gordo. Hoy es jueves. ¿Jueves qué? ¿4 o 5? 4. Jueves 4 de agosto y nuestro último café en Vancouver. Compartimos café yo y Luis, por supuesto, y aquí casi no tomamos. Una tacita para los dos. Eso no compartimos, esto de Yasmani. Miren, eso no compartimos, ese es mío completito. A ver, muéstrame el tuyo. Dios. Ah, ya te lo comiste. El tuyo estaba del mismo tamaño del mío. No, pero el mío es más chiquito y más conservador. Estamos compartiendo un latte rico. Un lugar que se llama... ¿Cómo se llama el lugar este? Blen's Coffee. Fíjate, me encanta la taza amarilla. Delicioso. Y ya después de aquí manejamos hasta... Manejamos hasta Seattle, Washington. Y en la noche nos vamos a nuestro hogar. Ya me hace falta llegar a mi casa. Por más que me guste aquí, ya quiero estar en casa, ¿no? Yo no. ¿Tú no? Unas palabras que quieres dejar en Vancouver. ¿Qué te ha parecido la ciudad? Opina algo. Tiene la boca llena. Se me hace una ciudad de contrastes. Parte vieja, la parte nueva. Áreas muy limpias, áreas un poco sucias. Como cualquier ciudad, pero es una ciudad muy bonita. Una ciudad bonita. Se te fue la mirada. Ay, yo era por el carro. Y la capturaste todo, ay Dios mío. Dicen que yo soy celoso, que tú eres celoso, caramba. Pues ni les miré la cara. Por eso tienen cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. Oye, ¿volveríamos a la ciudad esta? ¿Volverías? Me estoy viendo otra vez el reflejo de tus lentes. ¿Volverías a... no... ¿Mm? ¿Volverías a Vancouver? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Pronto. ¿Pronto? Oigan, le damos... bueno, no les voy a contar nada todavía porque... no es seguro nada, pero... creo que estoy embarazado. Bien. Esta es la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y a mi punto de vista es una frontera muy bonita. O sea, como se ve, ¿cierto? El muro, luego mucho pasto. Es un monumento. Un monumento. Es un muro. Un muro. Es un muro. Es un monumento con muro. Un muro es una barda. Una barda. Es un monumento. Un monumento, pues. Allá atrás, hasta el fondo, se puede ver, ¿lo ven? Son unas flores y es la bandera de Canadá, pero son flores. Regresamos a Seattle. Regresamos a Seattle y estamos haciendo paradas. Yo... varias veces que he venido a Seattle, Washington, ninguna vez he estado en este lugar. Ni yo tampoco. Que es el icónico Space Needle. ¿Cómo se traducirá eso? Pues este edificio que resembla como una aguja, algo así. La aguja del espacio. La aguja del espacio. Nunca he venido muchas veces, no menos, varias veces a Seattle. Ese Hyatt. Es un hotel. Y nunca había estado aquí, es mi primera vez. Y Luis también. Luis, tú has venido mucho para trabajo, ¿no? Sí, estaba aquí como unas 15 veces. 15 veces. Pero nunca me atrajo. Nunca nadie te trajo. Hoy lo traigo yo. No, nunca me atrajo. O nunca te atrajo, no. Es que es algo muy turístico que está súper padre conocer porque es parte de... es un elevador que prácticamente te lleva hasta la punta de arriba. Sí. Es un elevador que los lleva hasta la parte de arriba y arriba creo que hay un restaurante. Y si no, ahorita lo averiguo. Es esta, como pueden ver. Hasta allá arriba, este es un elevador y los lleva hasta el piso de arriba. Y allá no sé qué puede haber. ¿Un restaurante tal vez? No sé, no tengo ni idea. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. pues usted está planeando venir y subir a esto, fíjese las filas enormes, o sea, la fila empieza como por allá y da toda la vuelta. Imposible ir ahí. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Downtown Seattle. El centro de Seattle ya está. Tiene mucho calor y un mar de gente. Algo han de estar dando gratis el día de hoy. Luis ni caso me hace. Hay dos eventos, bebé. Hay dos eventos. Son eventos. ¿Qué eventos son? Fleet Week. El Fleet Week. Flight Week. Fleet Week. Tienen, por ejemplo, tienen la naval, tienes a los Marines. Está la naval, los Marines, volando aviones. Padre, se parece bastante gente. Agotado estoy, mis ojos de cansado, todo de cansado. Ya vamos rumbo a casa finalmente. Estamos en el aeropuerto. Llegamos súper temprano, bueno, llegamos a la hora razonable, ¿verdad? Es increíble cómo citen a una persona a llegar al aeropuerto 3 o 4 horas antes de su vuelo. 2 horas, pero llegamos un poquito antes porque la verdad es que sí toma mucho tiempo, o sea, seguridad. Que la persona de adelante no trae el documento correcto, que no se quitó los zapatos, o sea, la gente no tiene sentido común. Hace mucho tiempo que han cambiado las reglas en Estados Unidos sobre qué es lo que tienes que hacer, el procedimiento cuando vas en un aeropuerto a pasar por seguridad, ¿no? No cintos, nada que lleve metal, quítate los zapatos. Y la gente, ahí le sigue pasando, o sea, no hacen caso. Oh, pero bueno. Ahí andamos, Luis anda un poquito indispuesto porque anda bajo de azúcar, no ha comido. Y allá cuando estábamos regresando el auto de donde lo rentamos, le hicieron pasar un mal momento. Es que hay algo que a Luis nos saca de su lugar, y es la ineficiencia. Una persona ineficiente que no está haciendo su trabajo, agárrense, porque Luis se pone como Godzilla. Así que ahorita lo traje a comer un sándwich de Quiznos. Un sándwich, y le compré una sopita de chili con carne de no sé de qué. Vamos a estar medio bien. ¿Eh? Vamos a estar con unas urgencias. Ándale, ten cuidado con eso, Luis, porque en el vuelo, ¿qué tal que te den unas ganas de ir al baño? En pleno vuelo. Yo a mí no me gusta ir para nada los baños en el avión, para nada. Son las 7 de la tarde y nuestro vuelo se va a las 8:50 de la noche, o sea, todavía tenemos 2 horas acá. Bueno, pero mientras me voy a poner a comer, a leer un libro, una revista, mientras Luis se come su sopita de chili. Ay, chiquito. No voy a compartir contigo. Espero que no te vaya a dar diarrea. No. Está a un lado de ti, ¿no? Está a un lado de mí. Mira nomás mi cara, cómo está tan demacrada. Uno sale de viaje para refrescarse y todo, pero les voy a decir una cosa. Si usted algún día llega a viajar con Luis a algún lugar, prepárese porque lo va a hacer caminar como si fuera el último día de su vida. O sea, Luis camina como burrito sin dueño. Camina. Y ahí voy yo detrás de él, de chicle. Pero tiene razón, es la única manera de explorar la ciudad y de conocerla como se debe. Pero viste mucho, ¿no? ¿Ah? Viste mucho. Uy, unas cosas que para qué les cuento. Miraron el otro día el policía que les mostré de Vancouver, cómo son los policías. Oh. Ay, chiquititos, a ver, los policías se ven, era todo en su lugar. No miré ni un policía gordo, ni mucho menos gente local. La gente local se miraba bien vestidita, propia. La cultura es totalmente diferente, totalmente. Pues vamos a seguir echándonos un taquito, diría Luis. Estamos súper cansados ya, so. Yo más no doy una. Ya. Esta sopa está buena. No doy una. Luis está come sopa mientras yo hablo. Se la va a terminar y me va a dejar sin nada. A ver, muéstranos cuánto llevo. Miren, en ese ratito le bajó casi más de la mitad. No, no, tercera parte. Cómetela, no se me antoja tanto. Pruébala. Ay, vamos a probar. Está caliente. ¿Está caliente? Sí, sí, no, a mí no me gusta la comida caliente, tú bien sabes. Te vas a ensuciar. Ay, cabrón. Sóplale. No tengo labios. Está rica. Ay, está picosa. Es chili. Ya llegamos a nuestra casita. Bueno, todavía no. El churrito que traigo, bien peinado. Finalmente llegamos. Ahora vamos deprisa porque Luis va a recoger a sus padres que vienen de Groenlandia. Y van a llegar hace 20 minutos. Y nosotros llegamos más tarde que ellos. Así que vamos a la salida internacional a recoger los suegros recién llegados de Groenlandia. A ver qué me trajeron. Una piel de mink o algo así. Que me voy al baño. Favor de presentarse en la sala de hoy. No llegó. Próximos al cierre del vuelo. El señor Sanabria. Gracias. Y se fue el vuelo a Guadalajara. Perdió su vuelo el señor. Seguro anda perdido. Pues bueno, ya nos despedimos, güey. Despídete, ándale. Es que Luis va deprisa. Ok, hasta luego. Tiene que ir a recoger a sus padres. O sea, llegaron igual que nosotros. Y a nosotros en nuestro vuelo se retrasó como por 20 minutos. Así que los papás de Luis ya llegaron. Y lo va a recoger allá enfrente rápido. Y yo voy a recoger el auto. Así que nos vemos el día de mañana, chiquillos. Aquí se nos terminó nuestro viaje. Recuerden soñar bonito, porque sí se cumple. Besos.